Bueno, lo leí anoche. En principio estoy de acuerdo, se está haciendo una imputación sobre el tema de lavado de activos. A mí me parece que, aunque no esté probada, no esté probado el origen del dinero, si es del señor Toledo o si es del señor Maiman, lo cierto es que sí está probado que los bienes eran para el disfrute como si fuesen propietarios tanto del señor Toledo como de la señora Liancar. Y entonces, a partir de esa configuración, lo demás es el ocultamiento de la condición de propietarios, el camuflaje de esa condición mediante la constitución de una empresa offshore en Costa Rica que se pretendía que no se conociese, sobre todo porque está conformada por tres personas desconocidas, y cuando se pone la presencia de la señora Fenenburg era como decir, bueno, ya no ha sido funcionaria pública, no tiene nada que ver, pero era para mantener una ligazón. Y cuando esto se les cae, entonces se recurre al artificio de decir que el señor Maiman, que es un amigo de la pareja, es el dueño. Pero aunque fuese una u otra, son maneras de ocultar un hecho anterior. Ellos participaron directamente en la determinación de las casas y de la oficina. Ellos son los que hicieron las negociaciones, ellos son los que fijaron el precio y finalmente son los que iban a ocuparla, porque eso se ve en los correos electrónicos y en la versión que dieron todas las personas que estaban vendiendo eso. Entonces, yo creo que sí está configurado el tema del lavado de activos, y en todo caso será materia de la discusión que vendrá, y esperemos que pueda darse, porque hay el rumor de que el oficialismo estaría en una actitud de decir que como es 3 de enero, están muy pegados al año nuevo, a lo mejor siguen durmiendo la mona, y entonces no vendrían. Espero que eso se desmienta en los próximos minutos, ¿no? Es verdad, porque muchos son de provincias y se viene el fin de semana, entonces optarían por quedarse en su... El día 7 además tenemos sesión de pleno, algunos podrían decir, bueno, vengo el 3, tengo que regresar, tengo que volver a ir, pero el deber de los parlamentarios es estar cuando se les convoca. Yo entiendo que la fecha no es una fecha demasiado cómoda, pero es estar cuando se les convoca. Además, los pasajes para los congresistas de provincias se los costea el Parlamento, de manera que aquí no habría ningún tipo de excusa que pudiera sustentar el hecho de que no se venga. Pero no adelantemos puntos de vista, a lo mejor están todos ahí presentes y vamos a tener una discusión, así que simplemente en los próximos minutos lo dilucidaremos, ¿no? Faltan 5 minutos nada más. ¿Y qué va a ocurrir si no hay quórum? ¿Se levanta? ¿Se posterga para la siguiente? Se tendrá que postergar para una siguiente sesión en cualquier momento dentro del plazo que se establece. O sea, no vamos a tener que esperar hasta marzo. Marzo será para, en todo caso, sesiones de pleno. Pero sí, para que la comisión pueda sesionar, puede sesionar en cualquier momento. Y sobre todo porque todavía estamos dentro del plazo que vence el 15. Así que, si no se hace ahora, se hará la próxima semana. Y creo que ya este tema sería importante terminarlo, porque el presidente Alejandro Toledo no tiene derecho ante juicio. Entonces, ¿se apruebe o no se apruebe en el pleno? Será esto de todas maneras un insumo que irá al Ministerio Público, y en el Ministerio Público ya están investigando. Entonces, en el fondo, la verdadera investigación de este tema es la que corresponde a ese nivel, y la nuestra es una investigación que se hace en nombre de la opinión pública para conocer elementos de juicio de un tema que es importante, pero no va a tener efecto jurídico inmediato porque no corresponde ni inhabilitación, y en todo caso una denuncia, pero eso siempre irá al mismo lugar en donde ya están las cosas, que es el Ministerio Público. Así es, a la Fiscalía.